Bueno, hoy con nuestro móvil de exteriores hemos decidido dejar de lado, al menos por un momento, la información judicial, policial, todo lo que tiene que ver con noticias nefastas, y nos vamos a distender un poquito porque hoy es viernes, queremos otro tipo de informes y allí está Maxi Fernández Lobo para demostrarnos que se puede, ¿no? Maxi, coméntanos, ¿a dónde y con quiénes estás? Sí. Bueno, decís que es para distendernos, también para relajarnos, porque el ambiente de relajación que se percibe, que se siente aquí, ¿sí? Es bastante lindo, agradable. Uh-huh. Estamos en la Escuela de Acrobacias Aéreas de Tucumán, ubicada en calle Virgen de la Merced al 400, en un reconocido local gastronómico, cultural, que viene realizando y fomentando muchísimas actividades de índole extensionista, cultural, y que ahora está albergando por cuarto año al profesorado de acrobacias aéreas. Y por qué no comenzar a contarles a toda la audiencia en qué consiste, de qué se trata todo esto. Vamos a dialogar con la fundadora y directora de esta escuela de acrobacias aéreas, Lulú Torrens. Muchas gracias por recibirnos y bueno, contanos en qué consiste todo esto. Hola Maxi, muchas gracias por estar acá. Bueno, la escuela lleva ya casi más de 10 años fundada. Estamos acá en el Club Cultural del Árbol de Galeano, ¿puedo decir? Sí. Hace ya 7 años, el lugar donde se realizan las clases. Son anuales y vemos todos los elementos aéreos, tela, trapecio, aro, que en un ratito Carlos los va a filmar. Y empezamos con el profesorado el 14 de abril. Tiene otra sede el profesorado por cuestiones nada más y puramente estructurales, que es en la Sala Teatral La Gloriosa, y la verdad que con un éxito muy grande, muy feliz y muy contenta de que se esté dando, porque realmente es un encuentro del NOA, vienen chicos de Salta, de Santiago, de La Rioja a poder formarse y capacitarse. Y dentro del profesorado tenemos lo que es yoga y danza como complemento para el entrenamiento de todas las artes circenses aéreas que trabajamos. Me imagino un entrenamiento bastante exigente para poder hacer todas estas acrobacias que ya estamos viendo. Exigente, pero tratamos de hacerlo de una manera relajada, divertida, que los chicos puedan aprender desde el goce, de lo que se les apasiona hacer y no tanto de la rigidez del deporte, ¿no? Porque sí, somos acrobáticos y tenemos toda esa parte, pero también es bueno poder jugar. Y sobre todo los niños se copan con eso. A ver, vemos que están realizando acrobacias bastante complejas, ¿no? ¿Cualquier persona que se inicie con tiempo puede lograr hacer esto? Por supuesto, por supuesto. No es nada más que constancia. Ahí está Juli, una de las profes de tela, mostrando. Y es constancia, realmente es venir a clase, entrenarte, alimentarte bien. Pero básicamente es que te guste. Yo soy una convencida de que hay que hacer lo que uno le apasiona. Y además toda esta parte de las acrobacias tiene mucho de arte, ¿no? Es como que uno va descubriéndose en todas estas cosas artísticas porque tiene mucho de expresión corporal. Los estudiantes que vienen, bueno, allí vemos, yo me asusté un poquito. Ay, sí, pero no, nosotros está todo, también está todo acá en estudio. Está todo fríamente calculado. Está todo calculado para que no haya ningún tipo de accidente. No. Y si lo hay, está el colchón. Si lo hay, está el colchón. Claro. Igual siempre se trabaja de una manera para que el accidente no ocurra. Puede pasar como cualquier deporte, por supuesto, pero siempre se entrena de una manera para que no esté todo cubierto. Son estudiantes que vienen de distintas disciplinas, ¿no? Sí, muchos bailarines, muchos actores también se suman. Acróbatas, hasta profes de yoga, de pilates, se suman. Todo el que tenga un conocimiento corporal puede hacerlo. Bueno, y aquí también, ¿qué es lo que estamos viendo, Lulú? Acá vemos a Ita, que es la profe de yoga, ella es una divina, que yoga lo implementamos mucho para la parte de flexibilidad y para la parte de calma, porque fíjate que para estos elementos aéreos necesitas una calma y una concentración, claro. Un estado de presencia muy clave. Entonces, el yoga tiene esa técnica y es una disciplina completamente complementaria, valga la redundancia. Alguien que no sepa de yoga, acá lo aprende. Sí, acá lo aprende. Tenemos clases específicas de yoga y dentro de las clases de acrobacia elongamos con yoga. Después vemos a Fer con danza contemporánea, que a la danza la utilizamos para la expresión corporal, para poder subir al elemento de una manera dócil, ágil, y no que seas un robot que va subiendo al elemento, porque por ahí queda un poco feo mostrar eso. Bueno, todo es trabajo, ¿no? Constancia y mucho esfuerzo. Todo es trabajo, es constancia y placer, en realidad que te guste hacerlo. Luego, cuando la persona que ya se ha formado aquí, ya está recibida, podemos decir, sale con un título, ¿a dónde puede empezar a enseñar y a compartir todo su aprendizaje? Se puede enseñar acá en la escuela o muchos abren sus propios talleres. Tucumán ha crecido muchísimo estos últimos 3 años, básicamente en lo que es tela. Porque chicos que se han formado en la escuela, chicos que vienen trabajando conmigo hace muchos años, pueden armar sus propios talleres o también pueden
venir a la escuela y enseñar. Siempre se está buscando profes. Y por último, allí estamos viendo también otro tipo de acrobacia aérea. Claro, otro tipo de elemento. Ella es Sabrina, que es la profe de aro. Muchos le dicen lira ese elemento, pero es aro. Y también es otro elemento aéreo que se ve dentro del profesorado y se ve dentro de las clases. Cada elemento tiene su horario de clase o también los podés combinar todos juntos. ¿Las clases cuándo comienzan? Ya comenzaron, nunca paramos. Nosotros estamos desde enero. ¿Pero el profesorado? El profesorado inicia el 14 de abril. Okay. ¿Hay tiempo entonces para inscribirse? Hay tiempo para inscribirse, sí. Recibimos gente de todo el NOA. Santiago, Las Termas, Santiago Capital, La Rioja, Catamarca, Salta. Mucha demanda. Mucha demanda, por suerte. Pero más, fíjate que más de afuera que de los tucumanos, ¿no? Mira, bueno. Así que tucumanos, animarse. Bueno, ahora, hay muchos hombres. Un poco por no conocer, y bueno, a veces el tucumano tiene también esta cosa de creer que ve dos videos y ya hace. Claro. Y la verdad que a mí me gustaría que se formen profesionalmente porque es una actividad de riesgo, que requiere su cuidado, que requiere su presencia, su constancia. Bueno, esa es la idea de este profesorado. Te Maxi, escuchamos, Silvina. ¿Qué hay es lo que muchos decías? Hombres que practican esta disciplina, digo. ¿Hay muchos hombres que practican esta disciplina? Por suerte, estos últimos dos años se sumaron más. Qué bueno. Pero todavía hay como un estigma de que esto es solo para mujeres, lo cual nada que ver. Además, los hombres tienen una fuerza increíble, claro, física, que lo cual utilizarla es genial. Exacto. Pueden aprovecharlo. Claro. Pueden aprovechar. Y además necesitamos hombres para que hagamos dúos. Así que vengan. Bueno, me parece que fue un mensaje, Maxi. Por supuesto, mucha gente lo está reemplazando por el gimnasio. Sí, acá me dice Silvina que me está dando un mensaje encubierto, no encriptado. ¿Qué dice Silvina? Sí, pero yo creo que primero tengo que hacer mucha actividad física antes de poder animarme a esto. No, sí podés, Maxi, por supuesto. Mira. Todos pueden, es ganas y venir y practicar. Ahí está. Entonces, o sea, ¿dónde yo van le creo a estar a para ella, que los interesados puedan venir? Las clases se desarrollan acá en el Club Cultural del Árbol de Galeano. Tenemos muchos horarios, así que simplemente se acercan y preguntan. El profesorado inicia el 14 de abril en la Sala Teatral La Gloriosa, pero pueden venir acá a inscribirse. Bueno, mira, bueno, Maxi. Silvina, realmente el lugar es muy lindo. Sí. Yo sé que estás evasivo porque sabes lo que se viene. Si fuese Luis Medina ya lo habría pedido. A vos te estamos conociendo, tenés así como una faceta un tanto tímida, introvertida. Yo sí sé que has comenzado el gimnasio, o sea que muy bien te vendría a hacer alguna de estas acrobacias allí en tela o con algún elemento, sí, si te animás. Acá los chicos están pidiendo todos en el control, en el estudio, y también me mandan mensajes los chicos que te están viendo. ¿Podés? ¿Te animás? Ah, la verdad que no, porque me voy a golpear. Porque bueno, está bien. No me animo, la verdad que no. Está bien. Realmente es algún trabajo muy difícil que las chicas que lo están haciendo acá se han entrenado mucho, han podido practicar y son expertas. No, lo que sí me comprometo, Silvina, obviamente todo el trabajo. Claro que sí, que lo respetamos, pero lo que digo, me comprometo es a venir un par de clases y quizás dentro de un mes, ahí sí podría animarme. Muy bien, te ahí tomamos sí la palabra animarme. Entonces, ¿sí? Yo te decía porque hasta la propia profesora te ha incentivado, te ha motivado, vamos que vos podés. Sí. Claro, por ahí. Y aparte, esta actividad se ve en todas partes, ¿no? En todas partes, en las sí, plazas. Es normal ya ver que se hagan esas actividades. Y uno dice, están tan alto, es tan difícil, pero no. Con esfuerzo y trabajo se logra. Sí, no soy tan partidaria de que cuelguen en las plazas por una cuestión de riesgo, porque no sabes si la rama está seca o no. Claro. Pero la verdad a mí me pone feliz ver, porque cuando yo llegué a Tucumán, hace más de 10 años, no existía. Entonces de pronto caminar por una plaza y ver colgado una tela, para mí es como, me da mucha ternura haber podido desarrollar lo que yo amo y realmente transmitirlo, ¿no? Y bueno, y eso es lo que se busca en la escuela, que te enamores de las acrobacias aéreas, que te enamores del yoga, que te enamores de la danza y que lo hagas desde ahí. Pero como vos decís, con constancia se logra. Parece difícil, pero sí se puede. Además, bueno, es un desafío a uno, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias por este tiempo. A ustedes, un placer. Beso, Silvina. Gracias, bueno, un beso grande. Ahí estamos, entonces. Se lanza de manera formal el profesorado de acrobacias aéreas aquí en Tucumán, en bueno, calle Virgen de la Merced, al 400. La sonrisa, Maxi. A ver, dale que se puede, sí podés. Vamos que vas a poder. Nosotros te quiero contar que tenemos acá una compañera en piso que hizo en su momento este tipo de disciplina, que es Marianita, que la conoce, pero al pie de la letra. Y seguramente ella también te puede dar algunos tips, si querés. Sí, dale. Bueno, lo voy a tomar. Sí, quizás por el yoga empiezo. Bueno, empezá por ahí entonces, dale, por algo se empieza. Gracias, Maxi, ¿eh? Un beso, un saludo a las chicas también. Chao. Seguimos.